Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, 11 del mes de marzo. Queremos ofrecer esta Santa Misa por el eterno descanso de Juana Varilla y oramos de manera especial por la salud de Julia Pérez, para que el Señor le conceda la salud. Hermanitos, nos encontramos hoy en la comunidad de Bucare, en esta hermosa comunidad donde vamos a acompañar con la Santa Misa. Quiero que conozcan un poco la comunidad. Aquí tenemos los campos, aquí tenemos en esta parte los becerritos que la gente aparta para luego ir al ordeño en la mañana. Como vemos, en esta comunidad estamos en un periodo de sequía, hay muy poco alimento, hay muy poca agua y pedimos a Dios que llueva pronto, ¿verdad? Pedimos a Dios que bendiga los campos de los agricultores, de las personas quienes siembran, de las personas que tienen sus animalitos. En la parte de al frente vamos a encontrarnos con las personas preparándonos para la Santa Eucaristía. Allá está la capilla de Bucare. Esta capilla, como muchas de Santa Rosas, necesitan de nuestro apoyo. Vamos a pintar la capilla, vamos a pintarla como la de Mamón Mamonal. Por eso le pedimos a ustedes su ayuda y su colaboración. Si alguien quiere enviar la ayuda para pintar la iglesia o un granito de arena para pintar la capilla, puede descargar la aplicación Patreon y busca Padre Marcos Galvis, o puede descargar la aplicación PayPal y busca Ayuda Padre Marcos Galvis y coloca su granito de arena para que en los próximos meses pintemos la capilla. La comunidad se va a organizar para pintar la capilla con el apoyo de las personas que quieran colocar su granito de arena. Desde aquí vamos a transmitir nuestra Santa Misa. Nos complace mucho poder compartir con todos ustedes, desde su casa, desde su familia. Ya vieron cómo es la comunidad. Ahora vámonos a la Santa Misa. Bienvenidos todos a la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, vamos a reconocer ante la presencia de Dios que somos pecadores. Vamos a reconocer ante la presencia de Dios que le hemos ofendido. Y vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas, diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Te pedimos humildemente que cuanto más se acerca el día de la fiesta que nos trae la salvación,
Con tanto mayor fervor nos preparemos para la celebración debidamente del misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse y vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: esta es la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz y yo les daré a su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré, para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Caminaron según su idea, según su maldad, de su corazón obstinado, y en vez de darme la cara, me dieron espalda. Desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy, yo les envié a mi siervo, los profetas, un día y otro día, pero ellos no lo escucharon ni le prestaron oído. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Tú les dirás, pues, todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás: este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni aceptó la corrección. Ya no existe fidelidad en Israel. Ha desaparecido de su misma boca. Palabra de Dios. Al salmo respondemos todos: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Venga, lancemos vidas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él lleno de júbilo y démosle gracias todos. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosles caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque había visto mis obras. Todos. Señor, que no seamos sordos. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio,
sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones. De tu luz. De tu luz. De tu sabiduría. De sabiduría. Para interpretar tu palabra. Para interpretar tu palabra. No como palabra humana. Sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a meditar la lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 23. En este día, el profeta Isaías nos enseña que ustedes y yo debemos escuchar la voz de Dios. ¿Debemos escuchar? La voz de Dios. ¿Debemos escuchar? La voz de Dios. La voz de Dios. Al papá le gusta que el hijo le escuche, ¿sí o no? Y si el hijo no le escucha al papá, se pone bravo. A la mamá le gusta que la hija la escuche, ¿sí o no? Y si la hija no la escuche, déjala la oreja para ponga pila. A nosotros nos gusta que nos escuchen. A nosotros nos gusta que nos oigan. Pero a nosotros nos cuesta escuchar la voz de Dios. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Dios nos da normas, Dios nos da señales, Dios nos habla, y aún así nosotros, oídos sordos, oídos sordos, oídos sordos. Debemos escuchar la voz de Dios. Debemos escuchar la palabra de Dios. Miren cómo Isaías lo dice. Escuchen, es un reclamo que Dios nos hace hoy. Oigan. Esto dice el Señor. ¿Quién lo dice? El Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dice hoy? Óigalo, escúchelo. Esta es la orden que di a mi pueblo. Hay una orden que el pueblo debe seguir. No es si quiere, no es si le parece, no es si le gusta. Es como que usted llega y le dice a su hijo: hijo, vaya a ordeñar. Tiene que ir, ¿sí o no? Y si no ordeña a su hijo, ¿qué pasa? ¿Qué va con la vaca? ¿Qué pasa? Si no se ordeña una vez en día en su casa, ¿qué pasa? No pasa nada. ¿Nadita? Pues entonces no le llega la platica. Si usted no ordeña, la vaca se puede enfermar. Le da mastitis. ¿Sí es así? Si usted no ordeña el becerro, sí ordeña la vaca, toma la leche. Si su hijo no hizo caso cuando usted lo mandó a ordeñar y se fue al pueblo, cuando usted llegue, ya pasó el lechero y no le llevó la leche. Y entonces no le llega el cheque, no le llega la platica. Y usted pone bravo, ¿sí o no? Claro. Si ustedes y yo no hacemos caso, los que nos mandan se ponen bravos. Ahora escuchen la orden que Dios da. Y el no cumplirla hace que Dios se enoje. Óiganla. Escuchen mi voz y yo seré su Dios. ¿Cómo? Escuchen mi voz y yo. ¿Cómo? Escuchen mi voz. ¿Escuchen qué? Mi voz. Escuchen mi voz. Lo primero que Dios nos manda es que ustedes y yo debemos escuchar la voz del Señor. La voz del Señor. ¿Y saben qué es lo que a nosotros más nos cuesta? Escuchar la voz de Dios. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Usted que está en su casa puede escucharla a través de las redes sociales. Busca en YouTube Evangelio del Día, Padre Marcos Gatmis.
misa de hoy, Padre Marcos Galvis, y ahí va a estar la Santa Misa del Evangelio del día. ¿Cómo hago yo para escuchar la voz de Dios? Leyendo la Biblia. Levante la mano los que tienen la Biblia en la casa. Baje la mano. De los que la tienen, levante la mano los que la leen todos los días. Uno, dos. Coquina está pensando y la lea, ¿no? Lee la palabra de Dios. Oye, escuchar la voz de Dios no se trata de un momento, de un ratico. Escuchar la voz de Dios se trata de que es siempre, todos los días. Si su papá se va, por ejemplo, si usted se va para el pueblo de aquí del campo, estamos en el campo, estamos como a 40 minutos de Santa Rosa. Si usted se va para el pueblo y le dice a su hijo, mire, le voy a encargar, ahí en la laguna tengo pescados, écheles comida. Ahí en el patio tengo pollitos, allá tengo cochinos encerrados y allá están las vacas. Me voy 8 días y en los 8 días que llegue me mantiene la parcela o la finca al día. Y usted se va confiando en su hijo. Y su hijo se levantó al día siguiente, mi papá no está. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Hoy tengo que ordeñar, se fue a ordeñar. Llegó a la casa y agarró el maíz y le echó a las gallinas. Y se fue y le echó la mazagua a los puercos. Y se fue y empezó a hacer la comida, empezó a atender la finca. Por allá se salió un becerro, dañó un falso, fue y lo arregló. Dañó una cerca, la arregló. Pasó todo el día trabajando y yo, el pelado, ya le hice caso a mi papá. Llegó el segundo día, usted fue por una semana. Y el segundo día dice el hijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? A mi papá le dijo que ordeñara la vaca. Voy a ordeñar, son 5 vacas, voy a ordeñar 4. Y una no la voy a ordeñar porque eso cansa. Y se fue el hijo y ordenó 4 vacas. Y una la dejó para que el becerro se mamara. ¿Escuchó la voz del papá, sí o no? No. Y se fue donde la gallina y le dijo, gallinas, vayan para el monte porque hoy no la echan maíz. Y a los cochinos los soltó para que fueran a comer pasto herida. Y por allá lo que se dañó no lo arregló. Y así fue pasando. Cuando ya llegó a los 7 días, digo, mi papá me dijo, pero hoy yo no voy a hacer nada. Yo trabajé bastante 6 días, hoy voy a descansar. Pregunto, ¿el hijo hizo caso a la voz del papá? ¿Sí o no? No. Hizo lo que le vino en gana, no hizo caso. Cuando el papá venga se va a poner bravo, ¿sí o no? Entonces lo mismo pasa con nosotros. Hay días en que agarramos con brío la Biblia y empezamos, vamos a leerla, voy a leerla, voy a leerla. 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, leí 3 capítulos. Al otro día leí 2 capítulos. Al otro día leí 1 capítulo. Y al otro día vi la Biblia y la cerré porque no leí nada. Nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Y Dios nos da una orden, un mandato. Y el mandato es escuchar su voz. Pregunto, ¿lo estamos cumpliendo? Respondo, no. Óiganlo de nuevo. Así dice el Señor, escuchen. Escuchen mi voz y yo seré su Dios. El escuchar la voz nos permite tener un Dios. O sea que una persona que diga, yo creo en Dios, yo soy cristiano, y no lea la Biblia, es un mentiroso. ¿Tiene un Dios? Sí, pero no le hace caso. ¿Tiene un papá? Sí, pero no le obedece. ¿Por qué debemos escuchar la voz de Dios? Porque escuchando la voz de Dios, nosotros tenemos un Dios. Por ejemplo, si yo agarro por aquí a uno de los niños que no son hijos míos y le digo, mire, hijo, vaya a la casa y me hace comida. El peladito se queda viéndome. Lo estoy mandando a hacerme comida. ¿Hacerle comida a usted, señor? Sí, tengo hambre. El pelado lo que puede decirme, ¿y acaso usted es mi papá? Pero si el papá le dice, se me va a la casa y hace comida porque llegamos después, a mí se me va a comer. Pregunto, ¿el hijo hace caso, sí o no? Si es obediente, sí. Si es obediente, no. Escuchar la voz de Dios significa que ustedes y yo tenemos un Dios. Escuchar la voz del papá significa que aunque venga un extraño, no lo vamos a oír. Porque nosotros no escuchamos a los extraños. ¿Me explico o no me explico? El hijo hace caso al papá, porque escucha la voz y sabe quién es. Nosotros los cristianos hacemos caso a Dios cuando sabemos de su palabra. Oigan. Y ustedes serán mi pueblo. Ustedes y yo tendremos un Dios y seremos pueblo de Dios
cuando escuchemos su voz. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré. ¿Qué nos brinda escuchar la voz de Dios? Caminar por los caminos que Dios nos ha mostrado. Hay mucha gente que se ha ido de los caminos de Dios por no escuchar su voz. Por eso viene la droga, la prostitución, el alcohol, por eso viene los vicios, la pornografía, la infidelidad, por eso viene la fornicación, porque nosotros no queremos escuchar lo que Dios dice. Por eso vienen los robos, por eso vienen los asesinatos, porque los hijos no queremos escuchar la voz de Dios. Llevémonos este mensajito para la casa hoy. Llevémonos este mensaje. Escuchar la voz de Dios nos garantiza que ustedes y yo tenemos un Dios. No oírla nos indica y nos señala que somos desobedientes. Que hoy aprendamos a que debemos, como hijos, escuchar la voz de nuestro Padre. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Y elevemos nuestras oraciones a Dios. Vamos a pedirle al Señor por cada una de nuestras necesidades, por cada una de nuestras intenciones. Señor Jesús, tú eres la luz y la fuerza de nuestra iglesia. Guía a nuestros pastores y fecunda cada una de sus iniciativas en favor de tu pueblo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Abre nuestros oídos e ilumina nuestro entendimiento, para que siempre podamos reconocer que tú tienes palabras de vida eterna. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Aparta de nuestros gobernantes toda forma de aprovechamiento, para que nuestra sociedad sea guiada por leyes justas y propicias al progreso de todos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Bendice a las familias que se congregan en tu nombre para orar, que sus casas y lugares de oración sean templos vivos de tu presencia santificadora. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Tú que conoces lo que hay en cada ser humano, prepara nuestros corazones y los de todos los que vivimos este tiempo cuaresmal como un camino de conversión. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidámosle a Dios por esta comunidad, para que, escuchando la voz de Dios, pueda hacer caso a sus mandatos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que ustedes y yo tengamos tiempo de hoy en adelante para leer la palabra de Dios, que tengamos tiempo para escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y así podamos obedecer y andar por los caminos que Dios quiere. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces, por Jesucristo nuestro Señor. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a la presentación de las ofrendas. Lo que ustedes han traído, vamos a acercarlo, a presentarlo. Y vamos a mostrarlo a las redes sociales para que la gente desde su casa pueda ver la ofrenda. Dios nos bendice grandemente. Vamos acercándonos aquí en Venezuela. De lo que la gente produce en su campo, lo presenta. Usted también puede presentar su ofrenda desde su casa. Puede colocar su granito de abajo, de arena. Aquí en la parte de abajo aparece la manera como se puede presentar ese granito de arena. Vamos a ver, por aquí tenemos, acérquense por favor, esto es el topocho para la sopita, que el Señor le bendiga, le multiplique. Vamos a presentarlo aquí, a mostrarlo en las redes sociales para que la gente lo pueda ver. Que el Señor le bendiga. Vamos a colocarlo por aquí, por favor. Venga, Katire, para que lo vean. Por aquí tenemos topocho, que el Señor le bendiga, le multiplique. Vamos a mostrarlo en las redes sociales para que la gente lo vea. Que el Señor le bendiga. Gracias, gracias. Por aquí tenemos la calabaza o la auyama. Muéstrenlo por acá, por favor, para que la gente lo vea. La auyama, una auyamota. Que el Señor le bendiga, le multiplique. Vamos a colocarlo por aquí, por favor. Por aquí tenemos los huevos criollos de gallina y tenemos la yuca para la sopita, que el Señor le bendiga, le multiplique. Vamos a colocarlo por aquí. Por aquí tenemos el ají dulce, el arroz y un topocho que quedó, que el Señor le bendiga, le multiplique. Vamos a colocarlo por aquí, por favor. Vamos a darle un fuerte aplauso para las ofrendas que hemos presentado en este día.
Desde su casa también puede colocar su granito de arena, su ayuda. Que el Señor le bendiga, que el Señor le multiplique. Para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Para que te agrade, Señor, las ofrendas de tu pueblo, te pedimos que nos purifique de todo contagio del mal y nos permita que nos entreguemos, que no nos entreguemos a falsos placeres, ya que nos prometes el premio verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas, y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz, diciendo todos: Señor, fuente de toda santidad, quien pueda colocarse de rodillas lo debe hacer en este momento, por favor. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos a nuestros familiares, amigos, conocidos, a quienes encomendamos al inicio de la celebración, a quienes ustedes colocan en los comentarios. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, compartan un saludo de paz. Thank you.
Hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Las personas que van a comulgar se acercan a la nave central para recibir la comunión. Tus preceptos para que se observen con exactitud. Oremos. Acompaña, Señor, con tu bondadosa protección a quienes vivificas con tus sacramentos, para que recibamos en la celebración de estos misterios y en nuestra vida los frutos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Gracias, Señor. Nuestra Madre, a la Virgen María, vamos a decirle todos: Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Aquí estamos, queridos hermanos, vamos a repartir la comunión dulce con los niños. Vamos a darle el caramelito que van recibiendo gracias a las personas quienes colocan su granito de arena, gracias a las personas quienes dan su granito de arena, quienes nos dan para los dulces, quienes envían los caramelitos, que el Señor les bendiga. Aquí están los niños recibiendo la comunión dulce, su caramelito, y se van a su asiento. Los grandes reciben la comunión, los pequeños le damos el caramelito. Vamos a darle un fuerte aplauso a los niños.